Ha llegado el ansiado día, el día de la final. Y el título espera al mejor equipo en el campo. Quisiera poder decidirme por uno, pero no puedo. ¿Quién ganará? Hola a todos, ¿cómo les va? Hoy les abrimos las puertas para que ustedes y la ansiedad que han venido acumulando pasen adelante y nos acompañen en esta intensa final con Marito Kempes. Soy Fernando Palomo. Esto será un espectáculo. Lo lindo es haber llegado a una final, Fernando. Eso es indiscutible. Pero claro, no te tenés que acordar de todo lo que pasó anteriormente, porque si todo lo que hiciste bien antes lo vas a fallar hoy, está claro que uno de los dos va a salir triste de la cancha, pero el recordar todo lo bueno o malo que ha tenido que realizar para llegar acá, no te sirve de nada si esta final no se gana. Presten atención a la alineación del equipo, así como se puede ver ahora mismo en sus pantallas. Así sale IFK Bornemo con 11 titulares. Atento que va para adentro. Ha llegado bien a bloquearlo. Larsson. Esto será córner, nos dice el referí. Corre por la banda. Se ve el zapatazo. Esta mano le están diciendo que no a la pelota. A jugar al fútbol con las manos ahora. Se mueven en campo rival tratando de hacer daño. Regalaron el balón. Ley de la ventaja, el árbitro dice que sigue el juego. Qué bien aplica la ley de la ventaja. Si no lo para, lo van a ver en un abrazo de gol. Que no se le olvide la pelota más. Gana bien en el pie a pie. Para la próxima, abrirle la puerta y que pase adelante. Chance para ponerse arriba. Tapa el arquero, pero ahí sigue la pelota. Se viene el tiro de esquina. Pelota que va al área con ganas. Viene ahí el arquero, pero sigue. Un poquito más de presión, señores, y es posible que se rompa el empate. Pero primero hay que hacer algo con ese arquero que está parando bastante bien. Una gran atajada, pero acá hay que probar el carácter. Busque esa pelota al área. Están viendo qué hacen con la pelota, quizás se hacen nudo. Zapatazo. Ahí se queda con el balón.
Por ahí, por la banda, hay una carretera. Contundente, logra mantenerse en pie. Brillante cambio de juego. Se escapa de su marca. Ahí sale el arquero a buscar la pelota. Este juego es una invitación para que lleguen a apurarlos, de verdad. La tranquilidad es pasmosa. Gran pelota atrás. Pelota afuera, saca de esquina. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Ahí va a salir con la chimbomba manejada, sí señor. Fácilmente se limpia del contrario. Quizás es el córner que les dé la ventaja. Córner al corazón del área. Ojo que este lo puede hacer. ¡Gol! Para esto venían trabajando, lo consiguieron nomás. El primero del partido. Eran dueños y señores de la cancha, de la pelota. Y al final tiene su premio. La verdad que este jugador ha tenido muchísima suerte, ¿eh? Esa pelota se podía haber ido tranquilamente afuera, pero no. Pasa muy, muy cerquita del travesaño, pero por la parte de abajo. Se viene y no deja de avanzar. Y ahora tiene la posesión. ¿Qué van a hacer desde acá? Gran trabajo defensivo. Entretiempo en este partido. Se ha terminado el primer acto. Y bueno, sin mucho protocolo, nos vamos al segundo tiempo. ¡Cerca! ¡Acá estoy yo!, dijo el arquero. Ahí va a meter el córner. Gran frentazo y el balón que se escapa por nada. La jugada había sido preciosa, Fernando, pero le faltó precisión. Se están aproximando el último tercio, que es cuando vuela la creatividad. ¿Será que cantamos? ¡Gol! ¡Qué partidito el que se viene! Y Mario, la pelota sí la llegó a tocar el arquero. Una verdadera lástima, unos centímetros más y la va a sacar. Y la pizarra por ahora 1-1. Con
continúa con el esférico. Ahí espera con la pelota a ver quién sube. Y ahí la tiene, no la pierde, una maravilla. Qué bien ha defendido. Gustav Engvall. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Pero el trabajo defensivo no permite que el balón llegue a destino. Buscan asociarse, lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada. ¡Aquí llega la ventaja! ¡Qué bueno! Era tapada. Si se quieren llevar la victoria, este equipo, Fernando, va a tener que mejorar mucho en ataque. Por ahora, ante el arco más seco que camiseta espantapájaro. Ahí está, es tuya, reclámala. Se viene el saque de manos. Se la va a jugar este técnico, los tres movimientos al mismo tiempo, un riesgo enorme. Ahí saque de manos. Ahí lleva la chimbomba y se va al ataque. Gran bloqueo y termina el peligro. Sigue ahí con la pelota. Atento, se viene el gol. Le pegó. Este chico no quiere dejar nada para nadie más. Doblete para él. Y la verdad, si seguís insistiendo, podés que consigas un premio. Y ese premio es el gol. Por eso lo estamos viendo repetido. Lindo trabajo, ¿eh? Muy bueno trabajo. Avanza bien en el ataque, pero esto que no prospera. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Ojo que este tiene potencial. Ojo que la clava. Interviene bien, pero la pelota sigue en juego. Ay, Dios mío, y se viene el tiro de esquina. Al córner al área. Gran acción para que su equipo se quede con la pelota. Brillante cambio de juego. Hasta acá llegó la cosa para el rival.
Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido. Larsson. Se puede estar construyendo la jugada con que empaten el partido. Atentos. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. Consiguen resolver la situación. Se escapa la pelota. Habrá tiro de esquina. Momento de cambio, Marito. Llueve el córner al centro del área. Y está para el empate. Ahí se viene. El segundo lo acaba de clavar en el partido. Y acá tenemos otra repetición de esta lucha mano a mano con el defensa. La manera con que recibió la pelota era prácticamente tres cuartos de gol, ¿eh? Solo la empujó y salió a gritar. Y saca la pelota hasta el otro costado. Cerca del final, quizás logren romper el empate con esto. No aprovechan la oportunidad y ahora hay saque de arco. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. Tres minutos más de partido. A ver qué destino tiene este ataque. Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón. Oportunos estuvieron. Se viene el lateral. Llega el silbato del árbitro. Se terminan los 90 minutos reglamentarios. Tenemos que ir al alargue. Tiempo extra. ¡90 minutos! No han sido suficientes para que estos dos se saquen distancia. Ahora, a los tiempos extra. Buen corte defensivo y ha recuperado. Ahí transporta la pelota y en terreno rival. Ojo con esa, que no era tan fácil como la hizo ver. Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando. Bustos. El partido que sigue empatado, pero siguen construyendo bien el juego. Bustos. Y han perdido la pelota ahora. Hay varias maneras de jugar en el fútbol, pero este equipo solo quiere defender. Vuelve esa pelota al compañero. ¡Brillante el arquero! Acá se viene una sustitución, Marito. Ahí va a meter el córner. Ahora tiene la pelota y ahora viene lo bueno. Pega la pelota en la defensa.
se queda con el balón de nuevo en su propia área. Y hasta acá llegamos con el primer tiempo extra. Esto sigue empatado. Nos vamos al arranque del segundo tiempo extra. 15 minutos, Fernando, quedan para que termine el partido. Y sin embargo, estos siguen corriendo. Fantástico como lo oculta. Este chico está intratable. No le sacan la pelota. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Ocho minutitos están quedándole al partido. Bustos. A minutos del último silbato, este ataque puede significar un triunfo puro adrenalina. Quedan cinco minutos más en este tiempo extra. Esto puede terminar en gol. Sigue buscando el lugar adecuado. Mirale la cara de la gente en la tribuna después de este intento. Y la verdad es que no se les puede culpar. Le van a dar la ley de la ventaja. Habrá un minuto de tiempo agregado. Este encuentro sigue empatado y ahora los penaltis lo van a decidir. Se preparan para patear el primero en la tanda. Y marca desde los 12 pasos. Y se prepara para cobrar un penal trascendental. La pica y es gol. Mirá la cara de sufrimiento del entrenador. Así es como se patea un buen penal. Ahí está, preparado, dispuesto a hacer el penal. Y la pelota dentro. Tranquilo y sin problemas. Lo habrá probado durante la semana muchas veces. Termina en gol, cuánta calma. Qué tranquilidad, qué nervios más templaditos. Mirá dónde metió esa pelota, ahí donde se pierden las llaves. Así lo convierte. Aparecen los flashes ya como si faltaran ingredientes para ponerlo más nervioso. Ha clavado el penal. Tiene un costal pesado sobre sus hombros. Sabe que si no anota, se les escapa el triunfo. Brillante manera de cobrar el penal. Y ahí está toda la mirada puesta en él. Lo ha pateado fenomenalmente bien. Es que este es uno de los grandes. Un disparo con mucha confianza. Hay que tener sangre fría, ¿eh? ¡Lo ha tapado! ¡Espectacular!
Ahora mismo toda la presión sobre el pateador. Si anota, el triunfo es de ellos. ¡Enorme, gigante! ¡El portero se queda con ella! ¡Qué monumento le van a hacer a este arquero! ¡Qué bien ha clavado ese penal! Preparado ya para patear esta pena máxima o una máxima pena si no lo convierte. ¡Y metió la pelota en el fondo! 12 pasos y un disparo lo están separando de un festejo. ¡Y marca desde los 12 pasos! ¡Así es como se patea un buen penal! Lo que estará pasando por la cabeza de este jugador ahora. ¡Qué pedazo de gol que ha clavado de verdad! ¡Y la pelota dentro! Nos preparamos porque esta historia va para largo. ¿Pero qué hizo? ¡Falló el penal! Todo se puede definir a partir del penal. Un penal es importante, 50 y 50 de posibilidades para los dos. Otra vez Mario con la fortuna de vivir uno de esos grandes momentos que nos deja el fútbol. Ha sido un partido completo y complejo también. Dos equipos que han sido dignos rivales. Por supuesto, nos llevaron hasta la última instancia en esta definición. Han llegado al final de un camino lleno de emociones. Y vos lo dijiste, Fernando, el momento cumple, la coronación del máximo trofeo que se puede ganar en este torneo. Ahora te digo, los dos equipos pueden salir con la frente bien en alto porque han dado un espectáculo inolvidable. Es gigantesco el escenario que han montado para que estos jugadores puedan caminar sobre él y juntos festejar el premio a un gran trabajo realizado durante todo este torneo. Se camina un recorrido esperando llegar hasta este momento, tratando de construir y edificar un equipo que pueda, con voluntades reunidas, llegar hasta el final y conseguir un resultado que los lleve hasta acá. Pues acá están, a las puertas de levantar un trofeo que llevarán a sus vitrinas y que con él decorarán además una historia que ya es rica, pero que crece y se enriquece a partir de lo que ahora estamos viendo. Hay clubes tan grandes que solo cuelgan en sus paredes trofeos de equipos acompañados por copas. Sí, señor, este equipo ha ganado la copa y ahora queda inmortalizada en el club. Una imagen que quedará grabada en la historia. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado.